Yo me llamo Ana Gabriel. Más lejos y yo gusto más de ti, porque sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos, sabes todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Sanita, recibe el cariño del público también. Señores del jurado. Wow, wow. Es una decisión muy difícil. La única crítica, lo único que puedo decir es que, bueno, la única sugerencia que puedo darte es que sigas haciendo lo mismo.
Es impresionante. Es impresionante la facilidad que tiene para colocar la voz ahí donde tiene que estar, para darle ese color de la ronquera esa que tiene naturalmente Ana Gabriel, y el sentimiento que le pone a la canción. Esa es mi percepción. Aquí tienen las otras dos jurados que también son muy estrictas. ¡Ay! Bueno, mi apreciación también es de que tuviste una muy, muy buena interpretación. Me gustó, creo que hiciste caso a las sugerencias de la vez pasada. Iniciaste súper bien con el ronquido exacto de la voz de Ana Gabriel. Y de hecho, es muy difícil, escucharla en sus inicios que escucharla ahora, ¿no? Porque ahora tiene la voz un poquito más ronca. Pero escuché eso al inicio, luego se te fue un poquito, pero mantuviste igual en los coros la voz de Ana Gabriel. Me gustó mucho, sigue así, perfeccione un poco más. Debe ser difícil, es una voz bastante difícil, pero debes mantener todo el tiempo ese ronquido característico que hoy por hoy ella tiene. Nada más. Bueno, ¿qué te diré? Está todo dicho ahí, ya. Qué cosa tan espectacular, qué show tan lindo, qué interpretación tan profunda, tan fascinante. Creo que nos transmitiste mucho. Yo me emocioné, me emocioné muchísimo. De verdad se me puso la piel de gallina de tu interpretación, con mucha pasión como Ana Gabriel, manteniendo esa cuestión que es muy difícil de hacer, la ronquerita, esta cosa ronca. Bien entonada, bien afinada, con toda la pasión y todos los ademanes de ella. Te felicito porque fue impecable tu show. Bueno, y muy valiente diría yo también. La despedimos, Ana Gabriel, por favor, a la sala. Yo me llamo Ana Gabriel.